Abuelita mexicana en el top 5 de cocina en YouTube. Llega la realidad aumentada al ejército estadounidense y Signal tiene una nueva presidenta. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 7 de septiembre de 2022. Twitter confirmó en un reporte de TechCrunch que su función de edición de tweets disponible para suscriptores de Twitter Blue permitirá a los usuarios editar un tweet hasta 5 veces dentro de los 30 minutos después de ser publicado. La compañía dijo que este número podría cambiar dependiendo del manejo de los usuarios. El pajerito azul implementará esta función primero en Nueva Zelanda, seguido por Australia, Canadá y Estados Unidos. Signal contrató a la ex gerente de Google y cofundadora del AI Now Institute de la Universidad de Nueva York, Meredith Whittaker, como su nueva presidenta. Whittaker fue una de las organizadoras de una huelga masiva en Google en 2018, protestando por el manejo de las acusaciones de acoso sexual en contra de altos ejecutivos de la empresa. Y era conocida en Google por su trabajo en ética de inteligencias artificiales. Meredith se unió a la Comisión Federal de Comercio como la principal asesora sobre inteligencia artificial en noviembre de 2021. El primer ministro de Albania, Edi Rama, dijo que su país cortó relaciones diplomáticas con Irán alegando un ataque cibernético en julio con el que se bloquearon servicios y sitios web gubernamentales. Rama dijo que en una investigación se encontró evidencia innegable de que el ataque fue orquestado y patrocinado por la República Islámica de Irán. La empresa de seguridad Mandiant expresó moderada confianza en que los atacantes actuaron con el apoyo de los esfuerzos antidisidentes de Teherán. En su boletín informativo Latinometrics hizo un comparativo de visualizaciones en sus últimos videos y encontró que el canal de De Mi Rancho a tu cocina es el cuarto más visto en su categoría, con más de 300 mil vistas, superando a canales como el de Sam de Cooking Guy, Italia Exquisita o el del mismísimo Gordon Ramsay. Los videos grabados con Doña Ángela por su nieta con un celular han sido tema de interés para investigadores de tendencias como la de youtubers campesinos e incluso son usados para la enseñanza del idioma, ayudando a los migrantes a otros países a conservar su cultura. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que el ejército de los Estados Unidos recibió el primer lote de 5.000 gafas de realidad aumentada basadas en el HoloLens de Microsoft para su uso en operativos. Este sistema se conoce como el IBAS o Sistema Integrado de Aumento Visual y está diseñado para uso militar, combinando sensores nocturnos y térmicos junto a la pantalla de visualización con información a modo de visor proyectado. Tienen soporte para servicios en la nube a través de Microsoft Azure y usan aprendizaje automático para crear entornos de entrenamiento de realidad mixta similares al entorno real. Estos equipos vienen como parte del acuerdo de 21.900 millones de dólares hecho entre Microsoft y la Armada. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis. Pero antes de hacerlo, te recuerdo que ya superamos los 200 episodios y para celebrarlo necesitamos tu apoyo con una calificación de 5 estrellas. ¿Usas Spotify? Califícanos ahí. ¿Usas Apple Podcast? Déjanos una calificación y una reseña en esta plataforma. Dependiendo del país en el que te encuentres, la inversión en tecnología por parte de los organismos del gobierno puede ser algo que es de tremenda prioridad o es algo que se deja hasta el final. Si tú has trabajado en una escuela aquí en México, verás que, eh, y si es escuela pública sobre todo, verás que la inversión en tecnología es lo que se va a dejar hasta el último, eh, solo cuando se quiera para aparecer en alguna foto para algún tipo de propaganda. Pero si estás en Estados Unidos y si es inversión en el ejército, en la armada, en los sistemas de seguridad y en los sistemas de defensa, sabes que va a ser una gran prioridad. Cuando se hizo el primer anuncio que sobre la inversión y un acuerdo hecho precisamente entre Microsoft y el ejército de los Estados Unidos valorado en un poco más de los 22 mil millones de dólares, hubo muchas críticas tanto por parte del gobierno como por parte de personas que trabajaban en Microsoft y desde luego por la prensa y el público en general. Buena parte de este dinero se va a invertir en una variante de los HoloLens de Microsoft, que es una de las tecnologías yo creo que más versátiles eh, 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 creadas en el manejo de realidad aumentada. Y hemos tenido muchos demos de, de esta tecnología y su aplicación dentro del terreno militar yo creo que es algo bastante interesante. ¿Qué funciones te puede ofrecer este tipo de equipos en comparación con lo que ya se tiene actualmente? A final de cuentas, el equipo de Estados Unidos en el sector militar es algo de lo más avanzado que existe. Y pues como que, ¿qué le podrías agregar con este tipo de tecnología? Eh, recordemos que ya ha habido muchas críticas durante los año, años 70 concretamente, se cuestionaba y se criticaba precisamente el, el uso de las gafas de visión nocturna y a final de cuentas para cierto tipo de misiones es algo que es completamente requerido. Ya se, lo, se los mencionaba y el equipo precisamente ofrecido por Microsoft. Eh, tiene algunas cuestiones, desde luego la visión nocturna con los sensores y el manejo de cámaras que ya tiene, visión termal, así tipo como la de depredador de, de, de las películas. Puedes ver a través de distintos muros y vehículos, según algunos reportes de las primeras funciones en las cuales estaban utilizando. Tienes distintos sensores que te pueden hablar sobre las condiciones de otros dispositivos que tienes en tu cuerpo para ver la integridad, en este caso, que se tiene sobre los operativos o los soldados. De esta manera, inclusive un, un, un capitán, alguien que está a cargo de la misión y que está vía remota, podría monitorear qué es lo que está pasando con los, los elementos que tiene desple y ver la integridad de sus soldados para ver si alguno de estos necesita algún rescate o ver si ya es una baja y otros otros sensores que van a mostrar información relevante eh, puedes integrar incluso versiones de mapas etcétera dentro de la realidad aumentada recuerden que la realidad aumentada y la, re la realidad virtual son distintas la realidad aumentada te sobrepone capas como los layers de video que tú puedes estar viendo encima de lo que tú estás viendo con tus ojos reales la realidad virtual te sobrepone una capa que es básicamente tú ubicado dentro de un entorno que no está en ese mismo lugar de este acuerdo del que hablábamos que son un poco más de los 22 mil millones de dólares, son eh, en 2018 se hizo un contrato por 4.480 mil millones y se enfocaba en la creación de este tipo de lentes. En su momento fue bastante criticado, eh, hubo varios cuestionamientos y eh, después de ver qué tal funcionaba, recordemos que se entregaron una primer, un primer paquete de 5 mil unidades y se espera que se vayan a entregar 121 mil unidades más dependiendo del desempeño y el funcionamiento que se tenga. Y únicamente el costo por este tipo de unidades es de 373. 3 millones de dólares. Um Recordemos que ha habido desde el principio otro tipo de tecnologías. Google Glass es una de las que yo creo que se adelantó a su época. Es algo que llegó y el hecho de que a pesar de que estaba con la advertencia y el mismo costo era un tanto prohibitivo, costaba, no sé, voy a inventar más de en pesos mexicanos, creo que te salía como en 80 mil pesos eh, el, el poder adquirir una de estas versiones. Probablemente estoy recortando, recordando mal y costaba un poco menos, pero el precio no era como de uso al consumidor. No es como un celular de, de 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos. Tal vez estaría arriba de los 20 mil. Eso sí me acuerdo. Pero la cuestión es que había personas, y me acuerdo, me tocó escuchar este en, 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 de, de boca de algunas asistentes ejecutivas, que querían comprar eso para regalo del hijo del dueño de alguna empresa, y era de que, pero ¿por qué quiere comprarse un Google Glass? Eso no es tecnología para uso común. Hay muy pocas aplicaciones que estén utilizando esta tecnología con un pequeño cuadrito que estaba ubicado sobre los lentes de Google Glass. Pero había personas que, como podían acceder a esto, y a final de cuentas no era tan prohibitivo, tal vez para ellos, para uno que es de, de, de pueblo, eh, a final de cuentas sí eran muy caros. Pero lo veían como algo más, un símbolo de estatus, como traer el iPhone de oro, eh, no, el, 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 el iWatch de oro, perdón, es que como están ahorita con el anuncio de los productos de Apple, probablemente alguna, hay algunas versiones con, con este tipo de extras brillantes. Entonces buscaban adquirirlo, un producto que estaba enfocado únicamente para desarrolladores para que vieran qué es lo que podía hacer con esto y cómo implementarlo. Dentro de sectores más especializados, si tú eres un ingeniero trabajando en el sector automotriz, si eres un doctor, te podía mostrar distintos signos estos sensores que te podrían servir. Había aplicaciones como Zombies Run, una aplicación comercial que yo he llegado a utilizar, y me acuerdo que ellos mencionaban que su aplicación estaba integrada con Google Glass para mostrarte cuántos kilómetros llevabas recorriendo, cuál era la velocidad, los mismos estatus que tú podrías tener en un reloj eh, en tu celular sobre, la, la, en este caso el ejercicio que hacías, te los iban a presentar en un cuadrito de datos dentro de, de estos lentes. Eso fue una estrategia errónea, este enfoque que se está dando con los Hololens, que nuevamente eh, ya tenemos varios visores de, de, de realidad aumentada, recordemos también, o de realidad mixta, como es el caso de lo que tenemos con eh, Meta, sus productos, pero eh, el hecho de que tú te enfoques para un público en general, creo que es un enfoque erróneo para este tipo de tecnologías. El hecho de que se enfoquen eh, en este caso muy en particular para el enfoque de uso militar, por más cuestionable que sea, yo creo que es un enfoque adecuado. Desde luego que también versiones para sectores especializados como el sector médico en el cual en un momento te puedes conectar con la, una consultoría, con un especialista sobre algún problema que estás teniendo en medio de una operación y no tienes un doctor que pueda conectarse ahí, pero que pueda conectarse con su celular y pueda ver a través de los lentes que tú tienes y la cámara que está conectada en, en, en tus gafas, le puedes transmitir la señal y te puede dar indicaciones de que, ah, claro, en esta operación tienes un problema y te da indicaciones o cuando estás buscando reparar un vehículo eh, algún equipo tecnológico y te conectas con el especialista para que vea lo que tú estás viendo y te guíe a través de eh, casi casi la flechita de que dale clic aquí o jale este cable para acá sería una cosa increíblemente útil en sectores especializados y este es el enfoque que yo creo que es bastante interesante esa tecnología también bueno a final de cuentas se va a poder conectar eh, gracias a la te tecnología de Microsoft a la nube de Azure para tener procesamiento de datos va a tener este distintas herramientas con aprendizaje automático Va a ser interesante esto porque eh, me, me recuerda lo que ha pasado en algunas novelas o películas o incluso cómics de ciencia ficción en el cual con un pulso electromagnético matas la conexión. Y sería una forma que podría ser en cierto sentido rudimentaria con el cual vas a incapacitar a personas que dependan demasiado de la información que se les está transmitiendo en lugar de tener la experiencia para poder atacar sin este tipo de tecnologías algún blanco específico. Va a ser interesante en el caso de que se presente este tipo de situación cuál va a ser la manera en la cual vamos a responder, pero nuevamente yo creo que un enfoque dentro del sector, en este caso militar, que es bastante cuestionable, sobre todo, bueno, dependiendo de, de, del manejo que se tenga en el tipo de país, no sería lo mismo un manejo militar en Venezuela, en China, en Estados Unidos, en Cuba o en México. Desde de luego eh, pero vamos a ver cómo se va desarrollando y nuevamente el enfoque especializado yo creo que es la versión más correcta pero tú qué opinas de esto déjame en los comentarios ya que me interesa saber tu opinión para un análisis más a detalle en inglés visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias si quieres conocer más detalles sobre otras propuestas de lentes de realidad aumentada revisa nuestro episodio 174 en donde vemos la oferta de Xiaomi en este terreno eso es todo por hoy, gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un maravilloso miércoles.